días y bienvenidos al primer programa Hora Libre, versión Mendoza. Es el primer programa que hacemos en la provincia y compartimos esta producción estudiantes de diferentes escuelas primarias y secundarias y Giramundo Televisión Comunitaria. Hoy tenemos a las chicas, que son todas chicas de la Escuela del Magisterio, la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, ¿se quieren presentar? No me presenté, mi nombre es Silvana. Mi nombre es Martina Bertorello. Mi nombre es Nadine Gómez. Mi nombre es Clara Prea. Mi nombre es Sol González. Yo soy Soyara Amayo. Yo soy Sidanelia Echem. Guillermina Posada. Abril Solari. Zoe Valenti. Martina Simón. Paloma Álvarez. Y yo soy Luciana Mar. Muy bien, bueno, gracias por venir, chicas. La idea es que podamos compartir todo lo que han producido en estas semanas. Fue como un mes y medio, más o menos, de producciones ahí en la escuela. Y bueno, cuéntenos cómo han trabajado, cómo se les han ocurrido algunas de las secciones, con quiénes han hablado. Bueno, la mayoría de las secciones, todas creo, las hemos producido nosotras. Las filmamos y las editamos también. Estuvo buenísimo porque trabajamos en grupo. Por ahí algunas chicas no se dan mucho con el tema de la edición, pero entre todas lo pudimos hacer, o sea, dándonos consejos y esas cosas. Y también trabajamos con algunas personas de otros cursos, haciéndoles entrevistas o para que den su opinión sobre la escuela. Bueno, recordemos que este programa está impulsado, respaldado y acompañado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un organismo autárquico, que viene ayudando también a que chicos, chicas y adolescentes ejerzan su derecho a la comunicación, y la invitación a hacer este programa a las escuelas y a Giramundo fue de la Defensoría. Una gran sorpresa para nosotros que ustedes hayan hecho tanto. La verdad es que las chicas trabajaron un montón junto con la profe Ivana. Así que bueno, vamos a ver su primera producción. Nuestra escuela está ubicada en la quinta sección de la ciudad de Mendoza. Se encuentra en la calle Belgrano y Sobremonte. A mí me gusta esta parte del barrio porque cuando salgo de la escuela es mi medio de transporte para ir a mi casa. Esta estación de bicicletas es nueva en la ciudad y está muy bueno que sea cerca de mi escuela y de la calle Colonia Aristides, que es una zona muy transitada. Esta es una de las universidades públicas de Mendoza. Aquí se pueden estudiar muchas carreras, pero principalmente se especializa en las carreras más técnicas. Tiene un bello patio al cual hemos ido varias veces a tener clases de educación física. Elijo mostrar este bar porque ahora tiene ese nombre, pero durante mi secundaria se llamó A la Rana y siempre comía ahí cuando tenía contraturno. Quiero retratar la estación del metro Pedro Molina porque siempre me lo tomo para ir a mi casa. Es muy rápido y eficiente. Además, ahí me hice muchas amigas. Esta escuela llamada Fray Luis Beltrán está ubicada a unos 100 metros de nuestra institución. Pasó la mayoría de los días por la puerta para dirigirme a las bicicletas de la ciudad. En este buffet desayuno todos los viernes de la semana con mi papá antes de entrar al colegio. Este es nuestro barrio al cual hemos venido durante estos 5 años para ir a la escuela. Ya nos lo sabemos de memoria y lo vamos a extrañar mucho cuando egresemos. ¡Genial! Bueno, el primer video, el del barrio. ¿Quién quiere contar por qué lo hicieron? Es súper emotivo. Quiero dar mi opinión. Bueno, nosotras quisimos hacer el video de nuestro barrio porque primero queríamos recalcar los lugares que fuimos visitando durante estos 5 años cada vez que íbamos a la escuela. Y nada, la verdad que hay muchas cosas para ver en el video. Tenemos el bar, después la universidad, la estación de bicis y muchas cosas que, bueno, cada vez que pasemos ahí nos vamos a acordar que lo vimos durante todos estos años. ¿Quién desayuna todos los viernes con su papá en el barrio? Yo desayuno todos los viernes con mi papá en la esquina del colegio. Y sí, se ha hecho como una tradición a lo largo de todos los años. O sea, empezamos un día y bueno, vamos un viernes, otro viernes y seguimos sumando. Así que ya se me acaban los desayunos de los viernes. ¿Y qué es lo que más te gusta desayunar?
Lo que más me gusta son, bueno, tostados y juguito de naranja. El desayuno de todas las mañanas. Bien, ¿alguna quiere contar algo más? ¿Cómo filmaron lo del metro tranvía? Que parece que hubo un escape. Sí, tuvimos que escaparnos rápido del colegio para filmar justo cuando estaba en el metro. Nada, se nos hizo muy fácil, la verdad, editar y todo eso, porque durante estos años nos hemos manejado muy bien con la edición, la producción de videos. Agregamos las imágenes que más nos gustaron de nuestra zona del colegio. Agregamos voz en off. Contado, están en la orientación de comunicación, entonces bueno, vienen trabajando muchísimo con lo que es producción, edición, radio también, gráfica. Nos abrieron el Instagram de Giramundo TV, así que nos pueden encontrar ahí gracias a ellas. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más sobre este bloque? ¿No? Bueno, vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más chicas de la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias. We'll be right back.